Hola, ¿qué tal amigos? Y muchas gracias como siempre por estar conectados a los videos, a las transmisiones. Hoy nos encontramos en el Bioparque Ocumarí. Hace poco hicimos un video del zoológico en la ciudad de Cali, pero en esta oportunidad vamos a hacer un comparativo, porque sí me han dicho, pues para mí es primera vez, sí me han dicho que hay unas diferencias, que hay unos animales que no se encuentran en el zoológico de Cali y otros que sí. Pues yo por lo menos en el zoológico de Cali no pude ver elefantes, no habían jirafas, pero en esta oportunidad vamos a hacer ese comparativo. También trataré de dejar acá los precios para que se den ustedes una idea, ¿no? El pasaporte elefante 38, el chapa 28, pero haremos como ese listado para que ustedes sepan cuáles son los precios y las condiciones. Hoy fin de semana pues ya se ven, digamos, personas haciendo fila con sus familias. Y la recomendación, como siempre lo he hecho en los videos, es para que vengan un poco más temprano. Bueno, sí amigos, ya estamos dentro del Bioparque Ocumarí, las primeras impresiones. Sí, hay que decirlo, ya gran cantidad de personas a esta hora de la mañana. Nos damos a una idea, sí, definitivamente es mejor madrugar. Tengo grandes expectativas con este parque. Unos niños que se toman fotografías con estas réplicas de los animales, del hipopótamo, por acá hay una jirafa, ¿no? Elefante. Bueno, estas primeras impresiones aquí en el Bioparque Ocumarí, unas recomendaciones que por supuesto dan generalmente a las entradas de estos parques y los mapas, ¿no? Que dan una idea de qué es lo que nos vamos a encontrar o cuál será como la ruta más. Vamos entrando de a poco aquí al Parque Ocumarí y nos reciben, bueno, los dinosaurios. Estos, no sé si decirlo, animales que habitaron la Tierra hace millones de años. Aquí tenemos, por ejemplo, al Triceratops, un guerrero hace millones de años. Aquí tenemos unas especificaciones, longitud 9 metros, altura 3 metros. Y los lugares donde habitó, aquí dice que generalmente en Norteamérica, por supuesto, grandes y pequeños tomándose fotografías, unos pasando por estos vestigios de este dinosaurio, parece como un tiranosaurio rex. Aquí tenemos al Brachiosaur, con una longitud de 25 metros, altura 13 metros, 50 toneladas, miren, es una referencia, ¿no?, de lo grande que eran. Bueno, era también el Velociraptor, que lo pude ver en la película de Jurassic Park, ¿cierto? Ustedes por ahí seguramente recuerdan la escena, sí. Si la consigo, también la coloco en el video para que hagamos ese comparativo. Precisamente esa era la cualidad de este dinosaurio, ¿no? La velocidad. Se caracterizaba por ser un animal muy ágil y de hábitos carnívoros. Lo llaman el ladrón veloz. Mira, se ocupaba o mantenía en esa parte de, como de Asia, entre China y quizás algo de Rusia, ¿no? ¿Y el parque qué protege? Ingresen por la sabana africana, sí, porque allá hace mucho calor, es el recorrido más largo y hasta ahora es más tranquilo y más fresco de hacer. Y aquí no podemos ingresar con alimentos, entonces yo les voy a recomendar que vayan al final de la plazoleta a mano izquierda, sí. Cuando terminen allá regresan acá, pero no traigan alimentos, que no pueden ingresar. Hay que ingresar con alimentos, yo acá los decomiso, listo. Bueno, quiero les contando que en el año 2015 más o menos se comenzó a construir este Bioparque Ocumarí. ¿El objetivo cuál era? Anteriormente se conocía como el zoológico Matecaña, que quedaba en las inmediaciones del aeropuerto, pero se trasladaron todos los animales para este sitio con el ánimo de darles un ambiente más acorde a su hábitat natural. En el año 2016 ya prácticamente se inauguró y desde ese entonces se ha procurado por
tener variedad de animales y darles, pues digamos, cierta calidad de vida, pues porque precisamente con el tema de los zoológicos siempre hay como una controversia, ¿cierto? Y se ha convertido en un referente turístico de la ciudad de Pereira, el Bioparque Ucumari. Vamos, cuando comencemos a ver animales, vamos a hacer un comparativo de cuáles yo tuve la oportunidad de ver en Cali y cuáles veo acá, para hacer esas diferencias, pero hay que mencionarlo de entrada, muy bonito. Bueno, estamos ingresando a África, ¿no? Que unos referentes de países, Kenia, Tanzania, Zambia, y todo lo que vamos a encontrar aquí adentro. Llegando al refugio de hipopótamos, ¿cierto? Así vemos el primer animal, ¿no? Pues eso es un refugio relativamente pues nuevo, pues inaugurado pues el año pasado, a mediados pues, de diciembre, noviembre, y pues la idea era traer dos hipopótamos bebés a este lugar para tener como un proyecto que se hizo con todos los bioparques y zoológicos de aquí de Colombia para empezar a sacar los hipopótamos del Magdalena, porque ya es un problema ambiental bastante delicado en nuestro país, porque los hipopótamos son una especie invasora, entonces están contaminando el río Magdalena, están desplazando fauna acuática y terrestre, que son pues bastante importantes, y todo eso empieza a interferir en los procesos ecológicos que cumplen otros animalitos en esos ecosistemas. Miguel, muchas gracias. Hay una preocupación, ¿cierto? Las personas, que veo que el bioparque está muy organizado y los animales tienen cierta libertad, pues hay una preocupación, digamos, que no están en el hábitat natural. ¿Qué les puedes decir a las personas que se preocupan un poco por eso? Lo que pasa con los animalitos que están aquí en el bioparque, los animales llegan por tres diferentes razones: por tráfico de fauna, por intercambios entre zoológicos, porque nacen en los mismos zoológicos. Jamás vamos a sacar a un animalito de su hábitat natural, porque eso va a atentar contra la misión de los zoológicos y bioparques, que es la conservación de las especies. Todos los animalitos que están aquí en el bioparque son animalitos que tuvieron un pasado triste, tuvieron un pasado bastante oscuro, vienen de narcotráfico, de maltrato animal, y son animales que no pueden volver a su hábitat natural, porque como nunca estuvieron con la mamá, nunca la mamá les enseñó a cómo tenían que buscar su alimento, nunca tuvieron cómo defenderse, entonces son animales que siempre necesitan estar bajo el cuidado humano. Muchas otras especies nativas. Tercero, el rol ecológico del hipopótamo es en África. África cuenta con suelos muy áridos, África pueda crecer. En Colombia ocurre lo contrario. Como tenemos ecosistemas muy vegetativos, con la cantidad suficiente de silicio, el hecho de que ese nivel aumente hace que... También bien importante de la sabana africana, no lo pude ver allá en el zoológico de Cali. Vemos que ya van como dos animales que podríamos estar sumando a esta lista que no estaban en ese parque de esta ciudad. Yo tengo una expectativa de ver por lo menos elefantes y jirafas, que yo creo que no los he visto en mi vida. Cuando estuve en el zoológico Matecaña hace muchos años, no habían jirafas, habían elefantes. Este árbol es representativo también del continente africano, pero no sé si allí tiene el nombre. Vamos a ver. Como pueden ver, es muy representativo, llega a medir los 2 metros de altura. Este en África hay algunas tribus que los consideran sagrados. Como en la India, la religión considera su piel, sacan su carne y también los ordeña. Mira.
Bueno, en el zoológico de Cali también vimos unos suricatos, ¿cierto? También los pudimos apreciar allá, referencia, mira, la referencia de la estatura con el ser humano. En el caso del león y comparándolo con el zoológico de Cali, también estaban como en su hora de siesta, aunque estos animales suelen dormir casi todo el día, sobre todo los leones. Porque cuando hay presencia de pelo o de plumas, Croqueta no puede hacer correcta digestión, pues porque ella ya está abuelita. También se le tiene que suplementar con vitaminas, entre ellos el calcio, no solo para que tenga una vida prolongada, sino sobre todo saludable. La van a ver mucho más grande porque en esta especie manda la... Es un macho más dominante, es más extrovertido, es más juguetón. Chita es como esa viejita mal geniada, mala clase, pero... Bueno, me ha gustado de este parque, por cierto, que los guías dan una información continua de los animales que se encuentran en ese sitio, ¿cierto? Documentan, dan información puntual de cuál es el hábitat natural de estos animales, qué alimentos les dan, las recomendaciones, por supuesto, a los turistas que vienen, todo ese tipo de cosas. No está de más decir que está prohibido también darle alimentos a los animales, no se puede. Los guaduales son refugios para la vida que conservan fuentes de agua, evitan la erosión de los suelos y sirven de hogar para muchas especies. Colombia, ¿no? En Colombia que hay gran variedad de guaduales en diferentes sitios del país, no solo en el eje cafetero. O conservan mucha humedad, ¿cierto? Siempre siente uno el frescor después de estar en un lugar abierto. Hay variedad gastronómica aquí en Ucumarí, ¿verdad? Desde este jugo que sale del trapiche, jugos naturales, por acá venden también churros, cholao, por allí veo como un local de snacks, panadería. Y vamos a ver, digamos, cuál es la oferta para la hora del almuerzo. En Ucumarí, por supuesto, hay un molde de comidas de gran tamaño. La variedad gastronómica encontramos desde almuerzos sencillos hasta el tradicional frisbee. Me pedí una sopa de mondongo que venía con su arroz, con un banano, con aguacate. Y de verdad tenía muy buen sabor, los precios son asequibles. Y como decía, hay variedad y para todos los gustos. Yo siempre los voy a llevar para adelante e independientemente.
se encuentren en los sistemas de doble puerta, no se van a pinchar. Tranquilas, entre con confianza al refugio hasta que la última persona. ¿Qué significa ucumarí? Esta palabra viene de la lengua quechua, que significa oso de anteojos, pero el bioparque lo ha querido asimilar como a la fuerza del oso. De allí pues el nombre que lleva este sitio de la ciudad de Pereira. ¡Ah! ¡Ah! Revisando la cultura quimbaya, y en esos rituales funerarios dicen que para los quimbayas un ser muerto que se conserva era igual a un ser vivo que crecía, razón por la cual realizaban muchos ritos funerarios, y por eso miren que muchos de ellos se enterraban, digamos, con muchos artilugios, con oro, con elementos que conservaban pues en vida. Bueno, espero les haya gustado este recorrido por el Bioparque Ucumarí. Mi experiencia me pareció muy variado, diferentes animales comparado pues con el zoológico de Cali, entre ellos la jirafa, el avestruz, creo que el hipopótamo tampoco estaba en Cali y por supuesto el elefante, que tuvimos la oportunidad de apreciar a dos de esta especie, uno de ellos que pesa más de 5 toneladas. La invitación para que vengan, pues recomendaciones, venir con antelación, siempre largas filas, temprano. Si tiene la posibilidad de venir en semana, perfecto. Si no, fin de semana, pero repito, temprano. Protección para el sol. Gorra, algo de bloqueador, en fin, lo que ustedes puedan utilizar. Y muchas gracias. Estaré leyendo, por supuesto, los comentarios de cada uno de ustedes. Hasta una próxima ocasión. Chao.